Se construirá la presa de El Sandoval con 400 millones de pesos. Van a conocer medidas de seguridad ante la llegada de la tormenta Lorena. Esto y más en unos segundos. Mi nombre es Jesús Rodríguez, estoy transmitiendo desde la esquina de Francisco J. Mujica y José Manuel de Herrera, en el corazón de la ciudad de Apatzingán. Aquí tenemos el teléfono 453-537-4650 y los celulares 453-100-7136 y 453-162-7848 para que nos manden sus fotos, sus videos, sus críticas, sus comentarios, todo será bienvenido aquí en Contact TV. Bien, el presidente municipal estuvo para hacer la presentación de la Orquesta Sinfónica de Apatzingán el pasado lunes por la noche dentro de los festejos del 209 aniversario del inicio de la lucha por la independencia de la Nueva España. Agradezco aquí las palabras del maestro, muy agradecido, sobre todo porque durante muchos años, mucho tiempo usted ha estado al frente de la Orquesta Sinfónica y hemos cosechado muy buenos resultados. Resultados que se reflejan precisamente en el hecho de que muchos niños, muchos jóvenes se estén entusiasmando por tocar algún instrumento, por pertenecer a este grupo, y eso se debe precisamente a que contamos con un maestro que es muy capaz y que ha logrado conjuntar a un grupo de entusiastas profesores que también hacen las delicias de la música para transmitirla a los niños, a los jóvenes, a los adultos, y de esa manera vamos fomentando este gusto musical y también de esta forma estamos promocionando la cultura de la paz, que es uno de los instrumentos fundamentales para que salgamos adelante, sobre todo de situaciones que han lacerado mucho a nuestra región, y que para nosotros, junto con el Centro Cultural de Estación, es parte de una estrategia que tenemos que instrumentar a fondo para poder contribuir a que tengamos un mejor Apatzingán y una mejor región. Le agradezco mucho, maestro, todo el que ha brindado a este lugar, a este municipio y en particular a la región, para que dinamicemos cada día con mayor énfasis estas acciones de beneficio colectivo. Muchas felicidades, mucho éxito y muy agradecido. Y esta es una muestra de lo que saben hacer los jóvenes talentosos de Apatzingán. Thank you.
a un corte y volvemos con ustedes. ¿Qué tal, mi gente de Apatzingán, Michoacán? Yo soy Lupillo Rivera y allí nos vamos a ver el 27 de octubre. No se lo pierdan, 27 de octubre, Apatzingán, Michoacán. Llevamos rato sin ir para allá, pero pues este año nos toca. Así que toda mi raza de Apatzingán, no se lo pierdan. Vamos con la banda, vamos a cantar, vamos a pistear en Apatzingán, Michoacán, el 27 de octubre. Nos vamos, raza. Sale. Bien, déjame decirle que si su hijo terminó la escuela preparatoria, bueno, su mejor opción para seguir una carrera es la Universidad Contemporánea de las Américas, aquí en Apatzingán. Aquí en donde hay carreras como arquitectura, ciencias de la comunicación, gastronomía, psicología, entre otras, maestrías, doctorados, además de las licenciaturas de las que le estamos hablando. Bueno, también existen carreras importantes como contabilidad, administración de empresas, una gama, un abanico de carreras para que usted tenga la posibilidad de mandar a su hijo a la universidad. Usted puede solicitar mayor información en Avenida 22 de Octubre, número 825, frente a la gasolinera Palmira, esto sobre la autopista Apatzingán Cuatro Caminos. Ahí usted puede encontrar la mejor información. Recuerde que la Universidad Contemporánea de las Américas está en Apatzingán y esto le evitará que usted la mande a una universidad oficial, como por ejemplo Morelia, en donde pues ciertamente no paga colegiatura, pero sí paga hospedaje, transporte, alimentación y una serie de gastos que le hacen que sea una carrera más cara que estudiarla en casa en una universidad de calidad como la Universidad Contemporánea de las Américas. Bien, déjeme decirle que Bonifacio Tapia, del área de Coordinación de Riesgos de Protección Civil, nos habla de la tormenta Lorena y las medidas a tomar. Lorena, bueno, para el Pacífico tenemos 6, nos hace falta 6, 7 porque también está en evolución Mario, que nos pudieran pegar a nosotros por la magnitud. Las depresiones tropicales no nos pegan porque, bueno, al entrar en contacto con la costa pierden fuerza. Esas serían de magnitud 3, 4, 5, uh-huh. Las que pudieran afectarnos. No nos pegan directamente, pero sí meten mucha humedad. En especial Lorena lo esperamos con rachas de 10 a 15 kilómetros por hora. Esto nos representa afectación por los vientos en las colonias La Joyita principalmente, que es una zona alta y que porque sus pobladores son de bajos recursos, bueno, tienen techos de láminas de cartón. Entonces, ahí sí hay un pequeño riesgo. Del otro, pues bueno, es por la lluvia y por tipo de inundaciones, eso sería en las colonias Antorcha Campesina, sería colonia Apatzingán y Tamarindo, en esa zona, cruzando un poco más hacia el suroeste, bueno, ahí nos queda Niños Héroes, son las que pudieran salir un poco más afectadas, pero es un fenómeno natural, o sea, es muy caprichoso. Cambia de una hora a otra. Ahorita ya se empezó a alejar un poco de la costa, entonces, pero también puede regresar. Nosotros vamos a estar monitoreándolo por instrucciones del presidente municipal cada 2 horas y vamos a estar emitiendo un boletín. Aquí la petición a la población es que esté pendiente de sus boletines. Se va a hacer a través de la página de Facebook de Protección Civil y Bomberos Apatzingán, donde podrían estar, o lo pueden hacer directamente a nuestros números telefónicos, que es el 453-534-1285. Ahí pudieran solicitar alguna información. De ahí en fuera, pues bueno, nosotros esperemos que no nos pegue tanto este fenómeno meteorológico, pero también ya trabajamos en la prevención, no nada más hay que no nos pegue. En prevención hemos trabajado en los albergues, para Apatzingán, para la zona, para la ciudad, tenemos habilitados 3 albergues. Uh-huh. Uno es Catedral, otro es Casa de Oración San Pablo y el tercero en la ciudad sería los Mira Deportiva. Y ahí afuera tenemos en zonas rurales, entonces sería Salón de Actos en Holanda. Uh-huh. Y el otro sería en la escuela Miguel Silva, en la población de Mata de Plátano, que es donde históricamente hemos tenido problemas. Eso es lo que nosotros tenemos habilitado. Incluso.
Sí, mira, el pronóstico del tiempo, ese fue dado a las 9 de la mañana. Ajá. Para ese pronóstico están esperando actividad eléctrica, esto quiere decir que relámpagos, truenos, desde las 2 de la tarde. Y ahí, a ese pronóstico, empieza ahora sí que la lluvia, uh-huh, o lo que conocemos ya la caída de agua más específicamente por la gente, lo esperamos a partir de las 7 de la noche. Pero de repente ese es un pronóstico para el municipio. Puede hacer que una parte del municipio empiece más tarde, uh-huh, o otra parte empiece. Pero de que va a llover porque llevamos a un 80% de probabilidad. O sea, la probabilidad de que ese pronóstico falle es de un 20%. Así es. Y de probabilidad de lluvia es un 80%. Entonces, y ahí es que están esas variantes. Lo más probable es que vaya a cambiar este tema como alrededor de las 2 de la tarde. Uh-huh. Y ahí se emitirá uno más puntualizado sobre este tipo de fenómenos y ahí nos indicará. El preventivo, pues bueno, nos maneja lluvia como tal desde las 7 de la mañana hasta, si más no recuerdo, las 11 de la mañana del día siguiente. Es decir, que el simulacro lo vamos a tener con lluvia. En otra información, el proyecto ejecutivo de la presa del Sandoval fue aprobado por la Federación con un monto asignado de 6 millones de pesos, por lo que la construcción de dicho embalse en el municipio será una realidad, informó el presidente municipal José Luis Cruz Lucatero. En rueda de prensa y acompañado por el secretario de Obras Públicas Juan Carlos Sánchez Pardo, el alcalde destacó que la presa, que tendrá un costo, bueno, de 400 millones de pesos, beneficiaría a las comunidades del Sandoval, la Quiringuca, la Cofradía y San José Nuevo, en donde se irrigarán hasta 1.200 hectáreas. Esto es lo que dijo el presidente municipal. Alrededor de 1.200 hectáreas del conjunto sur del municipio de Apatzingán, que comprende básicamente la Quiringuca, el Sandoval, San José Nuevo y Cofradía serían las beneficiadas con este alrededor de 1.200 hectáreas que se adhirieron al cultivo con agua rodada. Esto pues es una apertura que significa recursos finales, que significa derrama económica, que significa productividad y que además va a generar pues riqueza en esa parte de la región del municipio, porque ustedes saben que aperturando nuevos espacios para la agricultura, pues esto obviamente redunda en beneficios para quienes habitan el lugar y poder levantar hasta 3 cosechas dependiendo del tipo de producto que se cultive en el transcurso del año. Y la zona, esta zona pues es de las zonas más distantes del municipio y también de las que requieren más apoyo económico. Nosotros estamos ciertos que esta acción que está emprendiendo el gobierno federal, gracias a la gestión que hemos realizado, porque desde que llegamos al gobierno municipal y previo al arribo, yo tenía conocimiento de la situación que prevalecía en la zona y de que se tenían algunos avances en cuanto a la construcción de la presa. Entonces, cuando ya tuve en mis manos el gobierno municipal, una de las primeras acciones que hice fue entrevistarme con el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, que es mi amigo Feliciano Flores, de aquí del Distrito de la Huacana, del Distrito Federal de la Huacana, y él amablemente nos atendió y empezó todo el procedimiento que se tiene que seguir para efecto de poder convertir en realidad el sueño de realmente tener una presa en el Sandoval, que físicamente está más cercana a la Quiringuca que al Sandoval, el lugar donde se definió que es indicado para construir esta obra. Y quería comentarlo porque es realmente muy significativo que se pueda convertir en realidad esto y que ya haya avances significativos, porque para poder iniciar una obra lo primero que se necesita es el proyecto ejecutivo. Si no hay proyecto ejecutivo, no hay asignación de recursos de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en este caso
pues ya se tiene ahorita el recurso, se está licitando el proyecto ejecutivo, y una vez que se tenga elaborado el proyecto con sus estudios correspondientes, geológicos y de toda índole que van implicados en el mismo, ya se define el aterrizaje de la obra y la asignación de los recursos correspondientes. Entonces, vamos en ese tenor. Muchos de ustedes me acompañaron en el recorrido que hicimos junto con el arquitecto y el diputado y la gente que venía de Conagua al lugar de los hechos, y ahora el día de ayer estuvo por ahí el arquitecto también para ver algunos detalles finales con gente de Conagua y de las empresas que están licitando el proyecto. Entonces va por muy buen camino y quiero hacerlo del conocimiento de la población en general y en particular de las personas que habitan la zona de esa parte del municipio, que se va a ver beneficiada con esta presa. Es una inversión de gran calado y que va a llevar algunas etapas, pero lo importante es arrancar y el inicio es el proyecto ejecutivo. ¿De cuánto, presidente, es la inversión? La inversión del proyecto ejecutivo es alrededor de 6 millones de pesos, y esto lo ve directamente Conagua y el gobierno federal, y son los que se van a encargar después también de la inversión ya para echar a andar la construcción de la presa. ¿Y la obra en sí cuánto costará, presidente? Se estima que alrededor de 400 millones de pesos. Sí, es una inversión, por eso les decía, de alto calado, una inversión muy fuerte, y el proyecto ejecutivo va a arrojar todavía algunas cuestiones más que se tienen que considerar en el aspecto técnico. Para eso es el estudio ejecutivo. El arquitecto también tiene algo que decir al respecto aquí. Carlos Sánchez Pardo, director de Secretario de Obras Públicas. Hola, buenas tardes. Pues no, nada más comentarles que específicamente el día de ayer acompañamos a gente de la Comisión Nacional del Agua, de la Delegación Estatal. Venían en visita de obra, ya en carácter de la licitación, que está proyectada a concluir en los próximos días, y que bueno, el proyecto deberá estar concluido a finales de este año para que pueda tener la validación, y como bien lo comenta el presidente, el próximo año ya la Secretaría de Hacienda estarle asignando recursos para la construcción de lo que sería muy probablemente la primera etapa de la presa, una presa que, pues bueno, está de más decir, va a beneficiar a un gran porcentaje de tierra ahí en esta región, que es muy necesario, ¿no? Entonces, pues se va avanzando, se ve con muy buenos augurios y bueno, está echado a andar, ¿no? ¿Qué capacidad tiene esa presa de almacenamiento? Son datos que específicamente va a arrojar ya el proyecto en los estudios. El estimado es que le dé cobertura a cerca de 1.200 hectáreas. Allí ya eso precisamente lo arrojarán los estudios, qué tan grande tiene que ser la cortina de acuerdo a los estudios geológicos, topográficos que determinen, y precisamente lo que va a permitir el tamaño del vaso de agua, pero la estimación es que pueda darle un abasto a cerca de 1.200 hectáreas. Presidente, ¿por qué se habla de una primera etapa si es una obra hidráulica que ya está, inclusive lo llevó a decir usted que ya tenía folio en presupuestaciones anteriores que hacía Hacienda, crédito público? ¿Por qué se habla de una primera etapa? ¿No se tiene programada hacerla de una vez tocada? No, por el monto de los recursos que implica. Generalmente estas obras se hacen de manera escalonada, es lo que nos han referido, y en el caso particular de sí tenía folio de Hacienda este proyecto, pero no se había ejecutado el proyecto ejecutivo, se había realizado el proyecto ejecutivo como tal, sino que ahora ya se le asignaron los recursos, y por eso es que está la licitación, que concluye, como bien dice aquí el arquitecto, en los próximos días, y se iniciaría ya de inmediato el estudio correspondiente para tener el proyecto ejecutivo, y ahí todas las especificaciones técnicas serán consignadas en el mismo. Lo que sí está claro es que va a irrigar a una buena cantidad de hectáreas que son temporaleras en este momento,
que se transformarían ya en áreas con sistema de riego. Y esto, pues, obviamente, como ya lo dijo, va a generar que podamos tener hasta 3 cosechas al año de lo que se siembre. Y esto va a generar riqueza, va a generar derrama económica, y es una zona que se va a volver altamente productiva porque las tierras son muy fértiles. Lo hemos constatado porque en ocasiones me ha tocado estar por aquella zona en la época de lluvias, y el sorgo, la ajonjolí que siembran, ¿no? es una cosa divina cómo se desarrolla por la fertilidad de las tierras, y eso que son temporaleras. Presidente, serían 1.200 hectáreas también dubitativo, ¿no? Alrededor, no. ¿Por su ubicación? Generalmente, la idea es de que beneficie esta parte de lo que es Sandoval, Quirinbuca, San José Nuevo y la Cofradía serían las beneficiadas con este espacio de irrigación que se abriría una vez que se concluyeran los trabajos de la obra hidráulica, y es conocida como la presa del Santo Juan. Presidente, eso es todo por hoy. Buenas tardes.